Sí, excelente. Ya estás en pantalla con presentación completa. Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este es un tema muy, muy importante. Vamos a hablar primero de Horrocks. ¿Por qué apareció Horrocks? Horrocks apareció después de Virrats. Virrats fue lo que nos lo principal para que podamos ver Tirrats, Pirrats, Lirrats y Horrocks. Fue en una reunión del comité de la American College of Radiology en el 2015. Es importante tener que Horrocks tiene ecografía y resonancia magnética. Ahorita nos vamos a enfocar específicamente en ecografía. Lo importante es que Horrocks, como habíamos dicho, se juntaron en el 2015 el comité de la American College y en el 2019 sacaron la primera versión. Esto sirve para tener un estándar en el léxico para los informes, asignar a cada lesión la probabilidad de malignidad y para recomendaciones para su manejo. Vamos a dividir esta plática en diferentes áreas. Quiero que pongamos mucha atención en las características y en el léxico, porque Horrocks vamos a tenerlo. Dependiendo de estas características, en las diferentes clasificaciones que nosotros vamos a tener. Las características se van a dividir en tipo de lesión, número de compartimientos, tamaño o diámetro, márgenes externos, paredes internas y contenido, y el Doppler y o vascularización. El tipo de lesión, estas se van a dividir en quísticas o sólidas. El número de compartimientos se va a dividir en uniloculado y multiloculado. Es importante que miremos esta parte porque en la nueva actualización vamos a tener una nueva parte se va a llamar bilobulado y las paredes internas para ver si estas son lesiones quísticas y sólidas. Horrocks, vamos a tener lo que es el léxico. Horrocks, las categorías mayores es importante que dividamos. ¿Qué es fisiológico y qué no es fisiológico? Fisiológico, vamos a hablar de folículo y cuerpo lúteo. No fisiológico, como yo había dicho, es importante decir, ¿es unilocular? ¿No es multilocular? ¿Tiene un componente sólido? ¿No tiene un componente sólido? ¿Y tiene una lesión sólida? Esta tiene que ser mayor del 80%. Con el tamaño, el diámetro. El diámetro es la máxima de la lesión del componente sólido o del componente quístico, independientemente del plano en el que nosotros lo miremos. Esta va a ser contorno externo, va a ser liso, irregular o lobulado. Contorno interno, hipoecogénico, isoecogénico, hiperecogénico, presenta calcificaciones, no presenta calcificaciones. Ahorita solo estamos diciendo todas las palabras que nosotros vamos a utilizar para toda la clasificación del Horrocks. En lesiones quísticas, ¿tiene margen o pared interna? Ya sea es lisa, irregular, tiene septos, que es importante, nódulos. Cuando hablamos de papilas, estas deben ser mayores de 3 milímetros, presentan o no presentan calcificaciones. Y el contenido, como sabemos, es anecogénico o hiperecogénico, ya sea hemático o de grasa. Y esto es muy importante. Horrocks clasifica el Doppler, la vascularización, por score. Nosotros tenemos que hablar en el léxico. Es un score 1, no hay señal de Doppler. Un score 2, hay poca señal de Doppler, mirémoslo acá. Un score 3, moderada señal de Doppler. Y un score 4, tiene alta vascularización. Entonces, es importante porque con todos estos datos que nosotros miramos, es quística, es sólida, es loculada, es multiloculada, tiene septos, no tiene septos, tiene Doppler. ¿Qué score es en el Doppler? Con eso nosotros vamos a poder clasificar las lesiones, ya sea del área del ovario o de la trompa.
Aparte, Horrocks pone que son los hallazgos extraováricos que pueden determinar también y que van a estar incluidos los quistes paraováricos, quistes de inclusión peritoneal, hidrosalpinx, líquido o no líquido en fondo de saco para decir si no, sí o no, ascitis y un engrosamiento peritoneal, nódulo o difuso. Ahorita ya hablamos de toda la parte teórica. Nos vamos a ir ahorita de imagen en imagen para ir viendo estas palabras que nosotros fuimos viendo para poderla relacionar y poder clasificar. ¿Qué es lo importante de la clasificación? Se han dado cuenta que al dar la clasificación hay un mejor manejo y todos estamos hablando el mismo idioma. Médicos radiólogos, médicos ginecólogos, médicos ultrasonografistas, ginecólogos, y esto va a provocar que tenga un mejor manejo el paciente, ya que el ORRADS es de recomendaciones también posteriormente. Entonces, ya que entramos en toda la parte aburrida de qué tenemos, de qué palabra vamos a utilizar, vamos a ir a la clasificación. Vamos aquí, no voy a componerme a leer todo cada uno porque lo vamos a ir despejando. Lo que yo quiero que, es que ustedes tengan en cuenta es que el ORRADS va a tener seis números. ¿Ok? Este se va a dividir 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y estos nos van a decir cuál es, cuando nosotros estamos viendo acá, cuál es la probabilidad de malignidad que tenemos. Un 1 no tiene ninguna probabilidad de malignidad. Un 2 tiene un menos 1%. Un 3 de 1 a 10. Un 4 de 10 a 50. Y un 5 tiene un mayor porcentaje de probabilidad de que nosotros esa lesión tenga sea maligno. De ahí nos vamos a ir viendo cada uno de estos en cada una de estas diapositivas. Vamos viendo ya imágenes, ya dejemos todo esto. ORRADS 0. ¿Cuándo hablamos de ORRADS 0? Esto es cuando es un estudio incompleto. Es como cuando nosotros hablamos de un BI-RADS 0. Y no permite ninguna caracterización. ¿Cuándo se utiliza ORRADS 0? En interposiciones de gas intestinal, cuando hay un gran tamaño de la lesión y no podemos nosotros determinar bien, bien, localización de difícil acceso e intolerancia a la ecografía transvaginal. Normalmente, si nosotros damos un ORRADS 0 por ultrasonido, se debe de seguir con una resonancia magnética. Ya por resonancia magnética, nosotros clasificamos en qué ORRADS está. Entonces, vamos con el ORRADS 1. Este es totalmente normal. Como habíamos visto, estos van a incluir el folículo y el cuerpo lúteo. Cuando hablamos de folículos, tiene que ser un diámetro menor a 3 centímetros. En cualquiera de los, el mayor de los diámetros, nosotros tiene que medir 3 centímetros. No es volumen lo que clasifica ORRADS. ORRADS clasifica dependiendo del diámetro. Este debe de ser unilocular y un quiste totalmente anecoico con un refuerzo acústico posterior. El cuerpo lúteo vamos a tener diferentes presentaciones, pero estamos hablando de cuerpo lúteo. Puede ser desde anecogénico hasta hipoecogénico a isoecogénico con refuerzo, pero hablando de cuerpos lúteos. De ahí nos vamos a la clasificación ORRADS 2. ¿Qué es lo importante de la clasificación ORRADS 2? El riesgo de malignidad es menor de 1%. Si nosotros miramos que aquí estamos hablando de que el ORRADS 1 era menor de 3 centímetros de diámetro, ORRADS 2 dice que debe de ser un quiste simple de 3 a 10 centímetros. Pueden aquí incluye los quistes hemorrágicos, los dermoides, el típico endometrioma, los quistes paraováricos, los quistes de inclusión y los hidrosalpinx. Y dice
lo especifica bien cómo vamos a ver cada imagen. Aquí podemos ver los diferentes ejemplos de cómo se estará viendo. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué es un quiste simple? Como habíamos visto, aquí, a diferencia del quiste folicular, que era del órax 1 menor de 3 centímetros, el quiste simple va a ser de 3 a 10 centímetros de diámetro, con paredes finas y delgadas y un refuerzo acústico. Un quiste unilocular no simple. Estos son de 3 a 10 centímetros con márgenes internos lisos. Podemos ver aquí el esquema y podemos ver aquí la imagen. Ecos internos flotantes, o sea, son los típicos quistes hemorrágicos y pueden tener septos incompletos. Aquí viene otro típico quiste hemorrágico con un patrón reticular, líneas finas que se entrecortan y el o podríamos verlo con un coágulo retráctil. ¿Okay? Y ahí vamos con el quiste dermoide típico o teratoma que todos conocemos. Estas tienen las tres líneas de celularidad. Por lo tanto, vamos a verlo hiperecogénico, isoecogénico, con presencia de calcificaciones para dar el típico aspecto del teratoma. Este está incluido en ORADS 2. Es importante que todos estos quistes que estamos viendo, todas estas masas anexiales, tienen que medir hasta 10 centímetros para que entren a ORADS 2. Endometriomas. El quiste chocolate es un vidrio esmerilado, la típica apariencia de vidrio esmerilado, ecos de bajo nivel y de tormenta de nieve. ¿Sí? Quiste paraovárico. Este es el quiste que tenemos el ovario acá, pero este está a la par paraovárico a este quiste. Este puede ser de cualquier tamaño. ORADS lo clasifica. Un quiste paraovárico es de cualquier tamaño para que sea un ORADS 2. Quiste en inclusión peritoneal. Tenemos al ovario y está el quiste alrededor de este. Se adapta a la morfología de las estructuras peritoneales y no ejerce efecto de masa. Aquí es importante, cuando estamos clasificando ya y miramos nosotros resonancia magnética, el ORADS lo podemos dar nosotros, ORADS 2, el quiste de inclusión peritoneal, pero por resonancia magnética no podemos clasificarlo. Todavía el ORADS de resonancia magnética no lo contempla. Hidrosalpinx es tubular con pliegues endosalpingios. Estamos viendo la típica imagen tubular y tienen estas áreas, pero el ovario está normal. Entramos entonces ahora a la clasificación ORADS 3. Esta tiene ya 1 a 10% de malignidad. Significa que de cada ORADS 3 que nosotros demos, 10 pueden llegar a ser malignos. Esto es importante para ver el seguimiento. Normalmente, cuando nosotros damos un ORADS 3 o vemos un ORADS 3, este debe de ser dado un seguimiento por ginecología. Según las recomendaciones del ORADS. Aquí, como habíamos visto, ORADS 1, el quiste unilocular, que es el quiste folicular, es menos de 3 centímetros. ORADS 2, de 3 a 10 centímetros. ORADS 3, mayor de 10 centímetros. Ahí es donde vamos a ir clasificando entonces cuándo es un ORADS 3. Por eso la importancia del diámetro. Y ya vamos comenzando a hablar de cada uno de los aspectos del léxico. Quiste unilocular con una pared irregular. Si podemos ver el quiste unilocular con una pared, pero mayor de 10 centímetros. Un quiste unilocular con pared irregular, menor de 3 milímetros este,
está incluido en el ORAS 3. Un quiste molecular menor de 10 centímetros, pero con un color score de 1 a 3, un color score que no tiene nada, hasta un color score medio. Y aquí es importante, ya entramos a las lesiones sólidas. Esta lesión sólida, que va a ser la que tiene mayor del 80% sólido en esta masa, esta es la vamos a caracterizar como una lesión sólida. Y cuando tenga un color score 1, lo vamos a colocar como un ORADS 3. También todo quiste hemorrágico, dermoide o endometrioma, o sea, todos los quistes que nosotros vimos típicos, con apariencias típicas, que nosotros podemos caracterizar, pero que son mayor de 10 centímetros, también están en la clasificación ORADS 3. Aquí podemos ver el quiste inalculado mayor de 3 centímetros, un quiste hemorrágico. Aquí ya miramos el coágulo retráctil, ya habíamos visto en el ORAS 2, yo les había enseñado el otro patrón, también podemos verlo con un coágulo retráctil. Un endometrioma, aquí tenemos el quiste chocolate o aquí el vidrio desmesmerilado, el típico teratoma con el área hiperecogénica o las calcificaciones, pero estos tienen que ser mayor o igual a 10 centímetros. El quiste uniloculado, pero con la pared interna menor, perdón, mayor a 3 milímetros, ¿ok? El quiste multiloculado de paredes lisas, menor de 10 centímetros, pero que tiene color de 1 a 3. El tumor sólido, como habíamos visto, pero con el color score 1. Hoy nos vamos entonces al ORADS 4. Ya estamos llegando del 10 al 50% de malignidad. Aquí ya estamos hablando de los cistos adeno, que ya tienen alguna implicación. Por lo tanto, este ya es manejo ecográfico por especialista y manejo normalmente oncológico, porque ya tenemos un riesgo de este tipo de lesiones, ya del 50%, y ya oncología tendrá que determinar qué marcadores, qué estudios se deben de realizar. Toda la lesión sólida, ya sea el ORADS 3 que habíamos visto, o como miremos aquí, el ORADS 4, estas deben de ser vistas por resonancia magnética también. Es una de las recomendaciones que se da. Pero ya la resonancia magnética es para ver los parámetros y qué tanta infiltración o no puede tener esta lesión. Aquí tenemos entonces entre las lesiones que están incluidas en el ORADS 4, el quiste multilocular, pero aquí va a ser mayor de 10 centímetros, porque ya habíamos visto que era un multilocular menor a 10 centímetros, con un color score 1-3, aquí van a ser mayor de 10 centímetros, color score 1-3. Por eso la diferencia entre uno y otro, la importancia de ver el diámetro. El quiste multilocular color score 4, el quiste multilocular con paredes internas irregulares o septos irregulares, el quiste uniloocular con componente sólido, cuando ya tiene proyecciones papilares es un ORADS 4. El quiste multilocular con componente sólido con color score 1-2. Y la lesión sólida, pero que tenga un color score 2-3. Este es un típico ORADS 4. Aquí podemos ver diferentes lesiones que tenemos. El quiste multiloculado, como podemos ver aquí en el esquema, aquí están diferentes lóculos. 1, 2, 3, 4. Mayor de 10 centímetros. Multiloculado, pero que tiene un color score 4, o multiloculado con paredes internas irregulares.
el quiste unilobulado, un solo lóculo, pero con un componente sólido. ¿Okay? Y este componente es cuando ya tengamos papila, ese nosotros lo estamos poniéndolo como un ORATS 4. Un quiste unilocular, como habíamos visto, con papilas. Con una o tres proyecciones papilares es ORATS 4. Mayor de tres proyecciones papilares es un ORATS 5. Quiste multiloculado con componente sólido. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos aquí 1, 2, pero tiene un componente sólido con un color score 1 o 2. Si es mayor de 3, pasaría a la clasificación ORAT 5. Igualmente, componentes totalmente sólido, mayor del 80%, pero con un color score 2 o 3. Por favor, este punto es importante, ya que en la nueva actualización dieron unos puntos importantes para determinar. De ahí terminamos el ORAT 5. El ORAT 5 también estamos con el quiste unilocular, pero si habíamos visto, aquí ya tenemos mayor de tres proyecciones papilares. Quiste multilocular con componente sólido más un color score 3-4. Lesión sólida con componente con un color score 4. Podemos verlo acá. Y la lesión sólida, aunque sea un color score 1, pero que tenga paredes irregulares. ¿Qué fue lo que pasó? En el 2019, ORATS sacó todo lo que yo les he dado, les he explicado, y miraron que ya se podía hablar el mismo léxico en Estados Unidos. Medicare y Medicaid decidieron colocarlo ya. Entonces, se volvieron a reunir el año pasado, en el 2022, en enero del 2022, y sacaron la nueva modificación en noviembre del 2022, donde se dieron cuenta de los 2 años si podía haber algún cambio para un mejor manejo de los pacientes. Por lo cual sacaron el ORATS versión 2022, o sea, la segunda modificación de todo lo que nosotros acabamos de ver. Este fue publicado en la Radiology el mes pasado, el 12 de septiembre del 2023. O sea que estamos hablando de que esto es un mes después, ya esta modificación, y será presentado en la Convención de Chicago en diciembre para dar las explicaciones de cómo estará siendo utilizado para los nuevos manejos. Estos manejos que ellos dieron fueron se juntaron no solamente los radiólogos, sino que se juntaron los comités de manejo de gineco-onco, se juntaron también médicos ultrasonografistas para llegar a un mejor consenso y ver las dudas que se tenían sobre algunos puntos y poderlo ya relacionar más. Entonces, esta es la versión 2022, que es la que actualmente ya está rigiendo, tomando los puntos que te habíamos visto, el léxico que habíamos visto. Por eso lo más importante de la presentación anterior es el léxico. Tener que saber qué es un iloculado, qué es un multiloculado, que vamos a hablar de sólidos, vamos a hablar del color score, y estos vamos a irlo dividiendo para poder ver cuáles son las nuevas clasificaciones de ORATS. ¿Qué fue lo que llegaron en el update del 2022? Se dieron cuenta que cuando hablaban de multiloculado, estaban tomando también los quistes que podíamos ver dos lóculos. Pero todos aquí estamos haciendo ultrasonido, cuando no, hay veces que pueden haber dos quistes y en lugar de ser, y que lo podríamos confundir, que sean dos quistes que estén pegados, entonces entró el nuevo término bilocular. Ese nuevo término bilocular, nos dijeron, no, esto
¿por qué lo dejaríamos como un ORATS 3? Y ya le daríamos un porcentaje de malignidad si este es benigno. Entonces, ahora, a partir de septiembre del 2022, el bilocular, entonces ya no van a ser, va a ser unilocular, bilocular y multilocular. Multilocular va a ser a partir de 3 lóculos. Y estos van a tener que ser ya, van a tener que ser manejados con resonancia magnética, las características o la de los sólidos. Estos fueron los nuevos criterios que ellos colocaron para ir avanzando más en el ORATS. ¿Qué fueron las preguntas que aparecieron y ellos lo miraron? ¿Qué iban a hacer? Y si ustedes se dieron cuenta, yo aquí hablé ORATS 0, ORATS 1, ORATS 2, pero nunca hablamos de de los ovarios que no tuvieran quistes o no tuvieran lesiones. Entonces, estos quedaron ahora en ORATS 1. Todo ovario normal es ORATS 1. No y después dijeron, bueno, ¿pero qué va a pasar con las enfermedades inflamatorias pélvicas, los quistes ováricos rotos, las torsiones del ovario, en los embarazos ectópicos? Estos no se clasifican por ORATS, porque estos deben de ser considerantes para poder llegar a un diagnóstico, deben de tener la clínica y posiblemente una tomografía o una resonancia magnética. Se habló también que se estaban hablando de pacientes menopáusicas y premenopáusicas y posmenopáusicas en el manejo. Si se dan cuenta, el manejo yo no me he entrado tanto, ya que el manejo va a variar dependiendo también de cada especialidad, de cada país y de cada consenso en el que están llegando. Pero acá lo que dijeron fue, ok, estamos hablando de pacientes premenopáusicas, pacientes posmenopáusicas, pero ¿qué pasa con los pacientes que han tenido histerectomías pero fueron dejados los ovarios? Entonces, a estas pacientes se les va a tomar como posmenopáusicas en la clasificación, en las recomendaciones y en el manejo de los quistes hemorrágicos. También se dieron cuenta que cómo íbamos a comparar cuando nosotros pedíamos un ultrasonido control y cómo íbamos a ver el crecimiento si solo estábamos tomando el diámetro, un diámetro. Entonces decidieron que se hiciera la sumatoria de los 3 diámetros y se dividiera entre 3. Si nosotros vamos a comparar un estudio previo, debe de ser comparado entonces con el promedio de los diámetros, ya no solamente con el diámetro mayor. Entonces se sugiere que ya no se coloque un diámetro o el diámetro mayor, sino los 3 dividido 3, para que ya sea en el control de 3, 6 meses, esto sea, se utilice ese mismo, esa misma característica. Aquí podemos ver cómo estamos aquí, o quiste ovárico normal, lesiones benignas, otras lesiones. ¿Por qué quiero yo que lo miremos así? Es importante que vayamos viendo un quiste ovárico normal, un folículo, como habíamos visto, ya sea el folículo o el cuerpo lúteo, el folículo menor de 3 centímetros, lesiones clásicas de benignos, como habíamos visto, el quiste paraovárico, el quiste peritoneal, de inclusión peritoneal, erythrosalpinx, el quiste hemorrágico, el dermoide o el endometrioma. Estamos viendo que aquí estamos en clasificación ORATS 2, ORATS 3, y esta la van a dividir también por el tamaño. Seguimos estando nosotros igual a las anteriores. Pero en las otras lesiones, como habíamos visto, se dividen en lesiones quísticas y lesiones con apariencia sólida. Las lesiones de componente sólido, si tienen estas, no tienen componente sólido, tienen componente sólido. ¿Cómo son sus márgenes? Un margen normal, un margen irregular. Son uni o biloculares, multiloculares, y estas, dependiendo de los diámetros y de las cantidades de, vamos a ver,
lo van a clasificar ORATS 2, ORATS 3, ORATS 4. ¿Tienen o no tienen papilas? ¿Tienen o no tiene score? Estos ahí van a ir, como habíamos visto antes, ORATS 4 y ORATS 5. Entonces, esta es la anterior del 2019 y esta es la versión 2022. Aquí entonces está igualita la anterior, pero ahora los ovarios normales se clasifican ya como ORATS 1. Ovarios normales, estamos hablando aquel ovario que no tiene quistes o una enfermedad poliquística. ORATS 2, igual, se quedaron con los quistes de 3 a 10, los típicos hemorrágicos, dermoides, endometriomas, pero colocamos acá el quiste bilocular. Entonces, multilocular a partir de 3 lóculos. Eso es importante para ya dividir bilocular. Uno o dos van a ser ORATS 2. Y este seguimiento debe de ser ya sea en 3 a 6 meses el próximo ultrasonido, según la recomendación del ORATS. Viene aquí y tenemos el ORATS 3. Aquí ya entonces estamos hablando de multilocular con 3. Si lo pueden ver, acá están todas las mismas de acá que habíamos visto en la versión anterior. Estamos en la versión 2022, pero algo apareció en la parte de los sólidos, de las lesiones sólidas. Las lesiones sólidas solo teníamos antes aquellas lesiones sólidas con un color score 1, o sea, no tienen nada de Doppler. Pero ahora estas están clasificadas en sólidas, pero si tiene calcificaciones internas con un color score 2 o 3, ya sabemos que las calcificaciones tienden a ser benignos y en los estudios que ellos dieron con IOTA, que es el comité oncológico, se dieron cuenta que estos pacientes en retrospectiva tendían a ser características benignas, entonces también lo colocaron en categoría 3, la alejaron de la categoría 4 y la colocaron en la categoría 3. Estas dos lesiones, todas estas lesiones sólidas, deben de ser seguidas por resonancia magnética para que la resonancia magnética también la clasifique. Es importante ahora dar que antes podíamos tener dos lesiones. ¿Qué pasa con las clasificaciones ahora? Tenemos un quiste simple en el ovario del lado derecho, un folicular, ORATS 1, pero tenemos una lesión de sólida, color score 1. Entonces vamos a decir que ovario derecho, ORATS 1, y ovario izquierdo, ORATS 3. Es importante que cuando tengamos dos lesiones, ya nos está pidiendo ORATS que las clasifiquemos por separado. El ORATS 4 quedó igual. No en solamente estamos que ya tiene que ser multiloculado y no el biloculado. Igual tenía que tener el flujo, las papilas, el componente sólido y el color score. Lo que salió fue lo que fueron las calcificaciones, pasaron a ORATS 3. ORATS 5 quedó igual. Me pasé en el ORATS 5 los quistes uniloculares con mayores de 3 proyecciones. Quiere decir 4 papilas, ya es un ORATS 5. Con componente sólido, con 3 o 4, es color score, es un ORATS 5. Con un componente sólido de mayor del 80%, con un color score 4, es un ORATS 5. Irregulares, es un ORATS 5.
Y algo que no había dicho yo en anteriormente, lo del 2022, es, ¿tiene ascitis o nódulos peritoneales? Eso por sí ya le da la clasificación de ORRAD 5. Pero entonces, si nos vamos a ver, esto está, si BI-RADS por sí es complicado y tenemos un libro tan grande con todo, T-RADS no es tan complicado porque es numérico. Ellos se dieron cuenta que también, pero que con estos cambios de clasificaciones y todo, sacaron una app a partir del mes pasado. Yo aquí los dejo, aquí está la app, el código QR. Si ustedes quieren sacar, aquí está para Google Play, para los que tienen teléfono Android, y aquí estamos para los que tienen teléfonos de Apple. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo tengo un teléfono, ustedes lo pueden ver, la app baja. Disculpen. Lo podemos ver, acá estamos en todo lo que es la app. Y aquí está la primera, reacciones de contraste, que es lo que también el comité nos están pidiendo. Y la segunda es RADS. Ingresamos a RADS y tenemos ORADS. Y vamos a ir viendo poco a poco lo mismo que le fui diciendo del léxico, se puede ir llenando. Si yo tengo un ovario normal, pero no tengo una lesión que no es benigna, lo podemos colocar como una no fisiológico, como una lesión. Estoy diciendo, no, eso no es un quiste dermoide, no es un quiste hemorrágico, no es un quiste simple, es otra lesión. Es con componente sólido o no componente sólido, vamos a decir que es un componente multiloculado, no tiene componente sólido, lo voy llenando. Márgenes suaves, no es irregular, es multilocular, tiene un color score, es menor de 10 centímetros, pero y sin flujo, es un color score 3, no tiene ni nódulos ni ascitis, coloco no, y me coloca un ORADS 3. Ahí puedo ir llenando. Entonces, lo importante ahora, que es lo más importante, que yo espero que se lleven de toda esta clasificación, es el léxico. ¿Por qué? Porque con una app, que es lo que está sugiriendo ahorita la American College, con una app nos podemos ayudar a realizar la clasificación. ¿Por qué? Porque entonces ya íbamos sabiendo, ah, no, sí tiene componente sólido, pero este componente sólido tiene con color score 4, ya lo voy colocando, para no estar nosotros con todo el organigrama y estar viendo y poder ver, y no solo nos da qué es el riesgo que tiene de 1 a 10, sino que también nos dice si esto es en seguimiento, como dice un ORAS 3, como el que nosotros estamos viendo, es un seguimiento en 6 meses, un control en 6 meses. Entonces ya nos están dando las recomendaciones de una vez acá. Eso es lo que estará, como se los había explicado, lo que estará viendo y se estará explicando en diciembre en la convención de Chicago. Para terminar, la única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible. Tenemos que ver. Ya tenemos las herramientas tecnológicas que nos puedan ayudar. Mi recomendación es, si no pudieron ver el QR de Apple, de aquí o del Android, utilícenlo. Es lo más fácil ahorita para no estarnos llevando. Entonces, ya tenemos estas imágenes, ya podemos llevarlo acá, ir poco a poco llenando, sabiendo nosotros cuál es el léxico, cuáles son las características importantes que tenemos que ir llenando, nos estará diciendo y nos estará dando en la mejor manera de manejar a nuestro paciente, o ya sea una referencia o un estudio, el tiempo control que debe de tener.
La tecnología está para ayudarnos y para que nosotros podamos tener un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento para nuestro paciente. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda o queremos ver y regresar a la parte de las características para que nos dé un poco más claro. Fantástica, fantástica presentación, doctora Claudia, de verdad, muy ilustrativa, muy completa, y yo creo que a todos nos ha fascinado estas dos etapas, la revisión original del ORATS y luego los cambios, porque eso de verdad nos da un buen fundamento para poder hacer la comparación y poder entender por qué hubo estos cambios, por qué hubo esta actualización. Así que de verdad, muchas gracias, muy completa, y ahorita estaba probando la aplicación y de verdad. Es tecnología que está para facilitarnos la vida. Yo incluso ya probé porque te dice un quiste, quiste loculado, quiste con dos o tres cosas. Uno va haciendo clic en lo que uno tiene como la foto de su paciente, digamos. Uno va escogiendo e incluso le dan a uno fotografías de, bueno, se parecería a esto. O sea, está bastante accesible. Está en inglés, obviamente, pero está muy completo y la verdad que eso va a facilitar el trabajo para muchos. De verdad, doctora Claudia. Muy buena presentación, muy completa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por acá vi una pregunta en el chat, la voy a localizar, porque ahí solo encuentro saludos, felicitaciones por la presentación. Excelente, buena conferencia, excelente, muchas gracias. Excelente conferencia, excelente conferencia, excelente plática. Ok, pregunta el doctor, buenas noches, ¿cómo puedo categorizar un coágulo retráctil con seguridad? No le va a tener, no va a tener, primero, es un paciente de 3 a 10 centímetros, una paciente premenopáusica, que eso es importante en los quistes hemorrágicos. Una paciente, si nosotros estamos sospechando coágulo retráctil, un quiste hemorrágico, y ahí también lo va a ver en la clasificación cuando esté ingresando, también le va a dar en quiste, estoy pensando en un quiste hemorrágico si entran en la app. Si es premenopáusica, vamos a ver la retracción y no va a tener flujo. Es un color score cero en esa área, a diferencia de que fuera un área sólida. Y estas lo van a clasificar en dos, pero que ahí es donde está el punto. Las pacientes menopáusicas o con histerectomía, por eso daban ellas el típico qué pacientes vamos a tomar como menopáusicas, esas pacientes entonces van a dar un ORATS 3 o un ORATS 4, dependiendo del tamaño, porque ya no están recibiendo la parte de no debería, una paciente postmenopáusica no debería tener un quiste. Entonces, ahí es donde ya, cuando ya coloquemos, vamos a ver la diferencia entre una y otra paciente y el manejo que nosotros vamos a tener. Pero en la retracción es que vamos a tener, creo yo que tengo aquí el, no sé si todavía lo puedo pasar, aquí. En la ORATS 3. Perdón, que se me fue. Aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos el quiste, aquí tenemos el ovario, el quiste y este es el coágulo retráctil. ¿Okay? No tiene ningún flujo, no es una, a diferencia de tener una masa, y es una paciente premenopáusica. Ese es un punto importante para dar un quiste hemorrágico. Caracterizar también que el quiste hemorrágico, estas líneas reticulares, que podemos ver acá, también no tiene flujo.
Esos son los dos patrones del quiste hemorrágico y en pacientes premenopáusicas. Yo miro una lesión de estas en una paciente posmenopáusica mayor de 50 años o una paciente histerectomizada, que es lo que ellos están diciendo ahorita, que lo tenemos que tomar como menopáusica, esta ya es una clase, ya se entra en una clasificación ORATS 4. No sé si está bien o la duda, si solucioné la duda o quisiéramos alguna una ampliación más. Me parece perfecto, doctora Claudia. Tengo otra pregunta por acá. Dice, el ORATS nos da un riesgo de malignidad. ¿El ADNEX es más difícil de entender o cuál es su diferencia? Son diferentes, porque el ADNEX lo está dando IOTA. O sea, eso es para manejo. El ORATS lo que nos está dando es la típica lesión. ¿Okay? El otro es para ver cuál es la. Por eso es que a partir del ORATS 3, ya nosotros le decimos, ok, es un ORATS 3 y pasa a ginecología y gineco-onco. Porque ahí ya lo clasifican para ver si tiene incluso preparametrios, cuántas adenopatías tienen. Entonces, ahí es donde está la clasificación. ORAT solo nos está dando el porcentaje de la sensibilidad que tiene el estudio. Es importante que el ORAT por ultrasonido, que eso no lo había dicho, mira sensibilidad. ORATS, resonancia magnética, mira especificidad. Entonces, el ORATS nos dice qué tanto esta lesión debe de ser o no estudiada por el porcentaje de malignidad que se han dicho que este típico de lesiones en el ultrasonido se va a dar en el futuro. Pero no clasifica manejo o qué área, como parte quirúrgica la que vamos a utilizar posteriormente. Muchas gracias, doctora Claudia. Sí, el ADNEX es más como para cuando ya tenés una lesión Las neoplásica tomografías. que tenés que manejar y hay que obviamente reconsiderar otros factores. Muy, muy interesante. Otra pregunta, para realizar el informe del ultrasonido, ¿se escribe en las conclusiones la clasificación ORAT? Esta es pregunta que todos tenemos, pero cuesta a veces preguntar, es como, ¿será que le pregunto que si pongo ORATS o no pongo ORATS en la conclusión? Sí, lo mejor sería como cuando, o sea, se solicita que sí. Y tan así, como le digo, que Medicare, nosotros no usamos Medicare, pues, pero Medicare lo está pidiendo que se utilice. Y por eso fue que fueron las modificaciones hechas en el 2022. Porque ya ellos ya lo están utilizando y ya deben de ir, o sea, va estudio dentro de límites normales, ORATS 1. Porque como el ORATS es como el BI-RATS, para que nosotros podamos hablar el mismo idioma. Sabemos que es que le podemos decir que es una masa, un quiste multiloculado y todo, pero es un ORAS 3. Ah, ok. Lo tengo que dar un control en 6 meses o ya sé que lo tengo que mandar con el ginecólogo cuando me lleguen esas lesiones o ver, ah, no, es un ORAS 3 porque me pidieron un control, regresar a ver. Entonces, eso es importante, sí colocarlo. Y si se puede colocarlo, como en el BI-RATS, colocar yo en los informes ahorita yo ya lo tengo así. Tanto por ciento, ORAS tal, benigno, de tanto por ciento de malignidad. Y va en el informe, la clasificación también. Listo. Luego, otras felicitaciones y, ok, el ORATS es exclusivo para ultrasonido endovaginal o puede ser No. utilizado para ultrasonido pélvico. En el 2000, la del 2019 sí había sido, preferían, bueno, hablaban de tres. Hablaban de endovaginal, transabdominal y endorrectal.
porque en algunas partes del mundo, no Norteamérica, también utilizan en algún momento el endorrectal para poder clasificar o encontrar algún momento papilar, dependiendo de dónde está localizada la lesión. Ahora no, ahora ya lo quedaron endovaginal y abdominal. Y tan así que si no se puede realizar endovaginal, porque estamos hablando de una paciente que no ha tenido relaciones sexuales, se puede utilizar el abdominal y no hay ningún problema. O sea, ya sí lo, ya lo dejaron descrito en la nueva modificación. ¿Alguna otra? Excelente, doctora Claudia. Ya no hay más preguntas, solo felicitaciones y saludos. Muy agradecidos entonces esta noche con tu participación y tu colaboración. Gracias por haber aceptado la invitación. De veras que yo les cuento que la doctora aceptó de muy buen gusto, muy contenta y de veras que para nosotros fue una muy, muy, muy buena alegría. Muchas gracias. Le envía también saludos y felicitaciones a la doctora Astrid Sarceño. Tenemos participaciones desde Perú, Paraguay, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, obviamente. Así que gracias a la vía virtual que nos ayuda a llegar a muchos, muchos países de Latinoamérica. Así que para todos un gran abrazo. Felicitaciones también le envía a la doctora Ada Vidaurre. Perfecto, tengo ahorita los minutos para el doctor Néstor Quemé, que tiene las palabras de cierre. Doctor Néstor. Sí, muchas gracias, doctora Claudia Patricia Estrada. Quiero agradecerle con esta excelente plática, muy bonita, muy ilustrativa, definitivamente, pues nos deja con, le diría yo, con la boca abierta, porque esto es algo nuevo, no es tan común escuchar este tipo de plática, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doctora. Muchas gracias por enriquecer nuestros conocimientos y quiero leerle un diploma que la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido le otorga y dice así: la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido otorga el presente diploma a la doctora Claudia Patricia Estrada Marroquín por participar como maestra y expositora en el webinar ORATS, Guatemala, 13 de octubre del 2023. Reciba este diploma, doctora, con mucho cariño y admiración. Gracias por todo, doctora. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.